Y aquí estamos en Somos Seco. Ustedes se pensaban que esto era solamente entrevistas, sentarse, dialogar y hablar de actualidad. Por supuesto, pero nuestra actualidad y nuestra vida cotidiana también está asignada por el cuerpo, por la salud, por lo saludable y lo importante que es hacer actividad física. Entonces yo digo, la voy a convocar a Lu, que también está en Broadcasting, un programa que nace también de RB, que se transmite también aquí por Flow, por Somos Rosario. Y digo, la voy a convocar para que estos mismos ejercicios u otros nuevos que se le ocurren, que tiene una fauna variopinta, un abanico 360, de ejercicios para hacer, Lu, para que algunos los hagamos en Somos Seco. Entonces digo, yo te voy a mirar, te voy a apreciar y voy a aprender, pero después digo, no, tengo que ponerme ropa deportiva y hacer los ejercicios con ella. Así que la tengo acá, Lu Giampetti. Hola, Lucas. Ahí está, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Gracias por venir. No te toco una tarea fácil, Lu. No te toco una tarea fácil porque yo tengo menos movilidad que un bodoque de cemento. Vamos a poner la actitud. Sí, ante todo. Y sobre esta actitud tenemos, pero claro, no sé si tenemos la condición física. No, pero para eso te tenemos a vos. Exacto, exacto. Ahí vamos a movernos, ¿sí? Vas a aprender ejercicios que te van a servir un montón, ¿sí? Para todos los ámbitos y aparte para que la gente también se sume desde su casa. ¿Eh? Vamos a motivarlos. Va. Yo te quiero consultar antes que nada, que es una consulta que nos va a servir para todos. Nunca en mi vida hice actividad física de la misma forma que le puedan pasar a varios de nuestros televidentes o quienes nos vean. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde se arranca? Vamos a arrancar con una rutina full body, ¿sí? Vamos a trabajar todo el cuerpo, pero tranqui según tu capacidad física. Eso, y ahí vamos a ir conociendo de a poco nuestro cuerpo también. Exactamente. Y hasta dónde vamos a llegar. Buenísimo. Vamos a comenzar, ¿sí? A trabajar el tren inferior. Vamos a hacer una sentadilla desde ancho de cadera. Bien. ¿Sí? Las manitos acá adelante, tu tronco siempre firme. Ahí va. Vas a tomar. Parece que estoy haciendo tipo namaste. Claro, la gente en casa también lo puede hacer. Exactamente. Vamos. Vamos a tomar aire arriba, ¿sí? Voy a bajar la cola. Ahí bajo va. La cola. Bajo. Bien. Ahí. Subo. Ahí perdí un poco el equilibrio. Exacto. Eso es lo que me pasa también. Porque tenés que tomar aire y mantenerlo. Entonces, ¿sí? El aire es algo muy importante en todo esto, por lo que veo, Lu, para mantener el equilibrio y para contraer y no perder la estabilidad. Eso, y que se ejecute ahí bien vamos. El ejercicio, ¿sí? Entonces, vuelta, tomamos aire arriba, bajo la cola, mantengo, uno, dos, subo, muy bien. Ahí vamos. Ahí me gustó. Hacemos una más. Hay que darle otra. Dale, más. Vamos. Vamos. Una, bien. Eso excelente. Es. Trato siempre de no extender del todo las rodillas. ¿Sí? Porque si después vos más adelante avanzas y utilizas peso, te vas a hacer mal las rodillas. Entonces, nunca extiendo, nunca trabo, quedo en semiflexión. Semiflexión, exacto. Claro, no es ir con todo, es flexionar. Exacto. Pero no poner las rodillas en punta, bárbaro, te entendí. Bien. Te agarré la idea. Buenísimo. Vamos. Vamos ahora a continuar con tren superior. Vamos a hacer bíceps, ¿sí? Este músculo que está acá. Rápido, vamos a ir a las pesas, por favor. Dale, dale, no te puedo creer. Mira, vamos a colocarnos, ¿sí? Un piecito adelante. Es la primera vez que hago esto. Exacto. Por favor, te pido. Yo te voy a explicar. Bien. Un piecito adelante, uno atrás, espalda derecha, antebrazos pegados al cuerpo. Voy a subir, contraer 2 segundos el músculo y voy a extender lento sin trabar el codo, bien, sin extenderlo del todo. Subo y contraigo 1, 2. Ahí vamos. A ver qué pasa con esto. A ver. Lo más pesado que cargué en mi vida son las bolsas de súper y eso que no compro nada. Ya no va a hablar de la alimentación. Bien, esto te va a ayudar a cargar. Bueno, entonces, a la señora en casa también. A cargar las bolsitas del súper, ¿sí? Eso aguantar. Es. Entonces, acá que vamos a trabajar, me dijiste. Vamos vos a trabajar bíceps. Bíceps. Este músculo que tienes acá. Bien. Eso es, lo vamos entonces, a trabajar. Entonces, te vas a posicionar una pierna adelante, una atrás. Perfecto. Espalda derecha. Bracitos ahí. Vas ahí vamos. A extender. Trata de extenderlo. Ahí vamos. Subo. Subo. Contraigo 1, 2. Ambos juntos. Eso. Contraigo 1, 2. Bien. Bajo. Sin extender del todo. Ahí subo. Vamos. Sí. Contra el abdomen. Parate con esa pierna atrás. Ahí va. Al revés. Exacto. Derechito. Eso. Yo que tengo movimientos bruscos, está bueno esto como para ir disminuyendo. Exacto. Ahí. Siempre que calcen las pesas, las mancuernas. Ahí vamos. A la altura de tu hombro. Bajo al frente. Eso es, bien. Bajo sin estirar subo, todo. Subo, exacto, contraigo. Bien. Otra bien. Más. Una más. Bien. Contraigo. La última. Dale. La última. Eso. Muy bien. Ahí excelente. Vamos. Ahora decime, ¿cuántos de estos es recomendable hacer por día, Lu? Y mira, vas a repetir un ejercicio tras otro de esta rutina, ¿sí? Máximo 3 veces si recién comenzás.
¿sí? Todos los ejercicios los vas a repetir durante 3 veces. Claro. ¿Sí? Y cada serie la vas a hacer de 12 a 15, de acuerdo a tu capacidad. Si ya notas que está fatigado el músculo, ahí vamos. Paramos. Sobre eso, ¿bien?, te quería preguntar, ¿qué pasa con las personas que exigen demasiado el músculo? O que por ahí a muchos les agarra la ansiedad de decir, bueno, quiero sacar músculo lo más rápido posible, quiero adelgazar lo más rápido que pueda. Entonces, por más que siento un dolor insufrible, quiero internarme acá y hacerlo. Claro. El tema es el siguiente. Si recién comenzamos con la actividad física, tiene que ser progresivo el trabajo. ¿Bien? Porque se pueden lesionar. Ahí va. Si yo agarro una pesa de 20 kilos de golpe, me puedo lesionar. ¿Bien? Entonces, siempre tiene que ser progresivo hasta que el cuerpo y los músculos, las articulaciones, se vayan acostumbrando y vayan creando el hábito. ¿Sí? También. El cuerpo necesita tiempo. ¿Ok? Entonces, siempre que sea progresivo. Comenzamos con pesos livianos. ¿Sí? Series también que no sean de mucho volumen. Bien. De a poquito hasta que el cuerpo se vaya acostumbrando. ¿Bien? Y te digo sobre no exigir el cuerpo. Es la primera vez que agarro esto, que pesa 1 kilo cada uno y ya me estoy desgarrando. Así exacto, que lo dejamos, Lu, y te agradezco enormemente. Primero, bienvenida a Somos Seco, antes que nada. Muchísimas gracias. Que nos enseñe a todos nosotros, pero lo que me enseñas a mí les va a servir a todos los que nos miran. Exactamente. Nos vemos en pocos días. Buenísimo. Acá estamos mismo. Acá. Genial, acá. Muchas gracias. Lu Gianpetri, estuvieron sus redes por acá abajo, la pueden seguir, la pueden contactar, la pueden contratar para todos los servicios que necesiten de personal trainer. Vamos a una brevísima pausa y volvemos con un poco más de Somos Seco.